el tipo dijo que te conocía muy bien. Dijo que eras un ambicioso, que te gustaba el poder. Bueno. Y que eras un asesino. Hija, por favor, ¿vos crees que yo puedo matar a alguien? En serio te lo pregunto. Pollito, mi amor. Yo soy un tipo poderoso, está bien. Me metí en política. Me quieren debilitar y quieren poner a mi hija en mi contra. Por favor, te pido, sos grande, sos inteligente. No entres en ese juego, Alegra. Me dijo que lo querían matar a él. Por eso me secuestraron a mí. ¿Vos lo querías matar? Te digo, vendé, vendé. Chao. Mucho laburo, ¿no? ¿Me vas a tener mucho tiempo más esperando acá? No, pasá, pasá, por favor. Toda tuya la casa. Ese medio novio que tenés está ahí arriba. ¡Ah! Oh, ¡Iván! ¡Despertate! Llegó Laurita, mi amor. Oh, hola. ¡Iván! ¿Qué pasa? Alegra. Siento que las cosas no... Bueno, están raras. Te secuestran a ti, hay un atentado contra el intendente, mataron a un hombre. Sí, pero no te preocupes. Mi papá está haciendo todo para que a nosotras no nos pase nada. ¿Sabes? Sí, pero pienso que quizás sería mejor si te fueras por un tiempo a hacer un viaje. Pero, ¿por qué? ¿Pasa algo? No, lo estábamos esperando. Yo doy la vida por vos, Clara. Esto no es nada. Es algo, no es que no es nada. Algo es, pero no. Vos sabés lo que quiero decir. No me rechaces, por favor. Gracias. Gracias. ¿Vamos a comer? Dale, anda yendo, yo lo voy a buscar a Alegre igual. Gracias. Just give me one more reason to make me feel alone. El tema es si descubren quién mató al reno. ¿Qué manda? ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? No lo van a descubrir, quédate tranquilo. ¿Cómo los encontraste? Tu gente. Vio a Benicio cuando se llevaban a Alegra. Me lo escribieron, lo localicé y él me llevó hasta tu hija y el reno. Brillante. Gracias. Ahora te necesito más que nunca, Fede. ¿Eh? Sí. No podemos permitir que Alegra esté con Benicio. No lo podemos permitir. ¿Está claro? Clarísimo. Confía en mí. Y sé que está hecha pelota, pero... Pero ella me habló, ella me dijo. Me dijo que se abre, que estemos juntos. Reina, dale, por favor. Te lo pido, por favor. No, Benicio, no. Reinita. ¿Me das una noche? ¿Podemos dormir juntos una noche? Benicio, por favor. Pero no va a pasar nada. Quiero que estemos acá, que nos hagamos mimos, que charlemos, que estemos abrazados. Dale, anda. Bueno, está bien, me voy, pero ¿vos lo vas a pensar? Anda. ¿Lo vas a pensar? Anda. Yo me voy. ¿Lo vas a pensar? Anda. Prometeme que lo pensás. Si lo pensás, yo me voy. Dale, decime lo pienso y yo me voy. Dale.
No, es que... es mi cumpleaños y me pongo re... me agarra bajón, viste, es de familia. ¿Seguro? Sí. Me acordé de este libro que me gusta mucho y que te lo quería regalar. La gaviota de Chekhov. ¿De qué se trata? Es como una ronda de amor, digamos. Un tipo ama a una mina y esa mina ama a otro tipo. Y ese otro tipo ama a otra mina. Todos aman a la persona equivocada. Un dramón. Sí, es un drama. Sí. Pero podría no serlo. Digo, sería simple, ¿no? Si uno de esos se diera vuelta, si dejara de mirar la nuca del que ama y se diera vuelta y mirara al otro que lo está mirando, se acabaría el drama, ¿no? A veces pienso que... No sé si fantaseo, me parece que es como la palabra que vos te das vuelta y dejás de ver la nuca de Benicio. Y te das cuenta que hay otro que te mira. Que soy yo que te mira. No sé si alguna vez podrás verme. Me lo quedo. Lo voy a leer. Le avisas a Lira que después nos vemos, que... ¿No vas a comer? No. Me voy a ir por acá. Directv presenta. La comida está lista. ¿Servimos? Sí, Alberto, servimos. Bueno, mi amor, vamos a tener un almuerzo íntimo. ¿Te va? ¿Qué pasa con el celular? Nada, no, número desconocido. ¿Ah, sí? ¿No te fías de mí? Toma. ¿Cómo no me voy a fiar de vos, madre? ¿Qué pasa? ¿Me clavaste? ¿No me atendés? ¿Por qué no viniste? ¿Qué se te tapó? ¿La arteria mayor? Mira, yo no sé lo que siente tu corazón, pero si vos pensás cambiarle el rumbo, me lo vas a tener que decir en la cara, porque estoy en la puerta de tu casa y voy a entrar y no me importa nada. Chao. Salgo de acá ahora. Y sí. Olor a don Pepe que hay acá adentro, por Dios. ¿El handy lo tenés vos? Está sonando, debe ser el jefe, vamos a ver que está en el camino, dale. Tienen un muerto acá adentro. ¡Salo, banquero! Ah, no, ahí le falta una bota más, viste. Ahí voy. ¿Qué pasa, che? ¡Benicio! ¿Dios? ¿Qué haces acá? No. O sea, me metiste otra vez a la casa. Pará, Lau, escuchame, nada más. Sacate los lentes, así me mirás, por favor. Te pido. No quiero que me expliques nada, lo único que quiero es tomarme un taxi. Pero déjame hablar y te cuento que no pasa nada. Con Candelaria no pasa absolutamente nada y nunca va a pasar. ¿Entendés lo que te digo? ¿Eh? ¿En serio? Bancame un segundo. Hola,
Hola, Iván, soy Cande. Necesito que hablemos. No, pará, vamos un segundito nada más. ¡Imbécil! Pero, escúchame, Laura, te lo pido, por favor. No, no, te puede pisar, Laura. ¡Ay, ay! ¡Me pisaste vos! Para, suelte. ¡Todo el maletín! Para, toma. ¡Ay, toma. Te detesto! Pero escúchame un segundo, quiero hablar con vos. Lo único que te pido es hablar, nada más, Laurita. No quiero hablar por los viejos con tiempos. Laura, no te vayas, mi amor. Iván, hola, ¿estás ahí? Hola. Hola, Iván. Le conté a mi mamá que dormimos juntos. ¿Qué? ¿Por qué me hicieron esto? Me están lastimando. Lo que hizo don José no tiene nombre. ¿Qué? Sí, ya estoy en eso. ¡Ay, mi amor! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola, mi cielo! Hola. ¡Feliz cumpleaños, hola, mi chiquita! Gracias. ¿Estás bien, ma? Sí, bien. ¿Segura, mami? Sí, bien, segura. Dale, mamá, no me jodas, estoy bien. ¡Ah, mira lo que te compramos! ¡Ay, que te guste! Lo elegimos con María Luisa. Claro, todavía conservamos el buen gusto. ¡Ay, dale! ¿Está bueno? Bueno, si quieres lo puedes cambiar igual. Sí, lo voy a cambiar. Ay, ¿no te gustó mucho? No, no tiene nada que ver con mi onda, así que lo cambio y listo. No pego una. Yo tendría que darle la plata y que ella se compre, ¿no? La... Sí, o probar, regalarme algo que me guste. No pego ni una, evidentemente. No sé, ¿por qué no me decís quién es mi viejo? Por ahí ese regalo a mí me divierte más. Las dijo... No, por favor, quédate, no importa. No importa nada. A mí no me importa nada, es igual a nadie le importa nada de lo que yo hago. Son lo que más me importás en el mundo, Clara, y a tus amigos, y a Leila. ¡Basta! ¿Qué pasó? Pero venga acá, por favor. Bueno, ya está. Por supuesto, Iñaki. Dino necesitaba acercarse a esos chicos y yo le ayudé. Ya está. Te estoy diciendo que sabes que a mí el mago no me va, no me pasa nada con él. Ese aprendido judío no es mi tipo. Pero claro, pero... Joder. Iñaki, ¿qué pensabas? ¿Que me gustaba? Lo usé y ya está a punto. Es como yo le decía, la medicina no inventó todavía la pastillita que lo sane del todo. Pero se está investigando y hay otras cosas, paliativos y... ¿Cómo otras cosas? ¿De qué otras cosas me habla? Yo necesito algo ahora para estar atento a las 24 horas del día, coño. Sí. A veces tú me confundes un poco por aquí, ¿eh? Sí, sí, bueno, tranquilo. Vamos a hacer una cosa, Pepe. Sí. Yo pensé una solución que es que usted anote todo en esta libretita. ¿En este? Las citas, las cosas pendientes, sí, las anota acá y después... ¿Cómo pendientes? Pendientes nada, joder. Pendiente bueno, nada. Termina Pepe, la novela con lo pendiente. Tranquilo, fíjese. Anotar las cosas para no olvidarse. ¿Me entiende la letra? Ah, sí. Lo demás lo escribe usted. Lo escribe usted y lo va leyendo. Y lo consulta. Sí. ¿Está bien? ¿Qué estás haciendo aquí? Vete. ¿Qué haces vos, gallega? ¿De qué hablas? ¿Quién sos? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Por favor, mago, no me vengas con tonterías así. Vete, va a venir Gino. Sí, no me importa un carajo. ¿Y vos? ¿Yo qué? Nada. Llega. ¿Comprar medio kilo de flautitas y fusilar a los traidores? ¿Qué es esto, abuelo? No, es una tarea que me ha encomendado mi batallón. Pues estamos a las puertas de Alcalá ya. ¡Hala! Ah, claro. ¡Va! Ay, abuelo. Dime una cosa, ¿vos dormiste con mi hija? ¿Te volviste completamente loco? No abrir jamás las puertas del castillo. Grandes posibilidades de encontrarse con el enemigo. ¿Me dejas que te explique? ¿Me expliques qué? ¿Que me expliques qué? ¿Me dejas hablar un...? Déjame que ¿hablar te explique. ¿Hablar qué? Con un cartel suficiente. Y a propósito de eso, mira, no me tomes por idiota. Sacás todos esos carteles de la calle, porque no respondo de mí. ¿Te puedes calmar un minuto? Sentate. Porque te quiero explicar que no soy ningún degenerado. ¿Mi hija durmió con vos? Sí, pero bueno... Mira, no me hagas repetirlo de nuevo, por favor. Decime una cosa, ¿te divierte esto de salir con la madre y con la hija? No, te juro que no. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Pasa tu amigo, que me tiene harta. Eso pasa.
laburo. ¿Puedes dejarte de joder con mi hermana? ¿Cómo te lo tengo que pedir? ¡Ey, ey! ¡Te estoy hablando! Loco, basta, basta. Estoy harto de que me acusen de cosas que yo no hago. ¿Que no hago? ¿Te acostaste con mi hermana? ¿Te sacaste una foto en bolas con mi hermana? Buscar y ver esa foto. Mira, basta, loco, basta. Me jode mucho que no me crean. Y si vos tuviste quilombo con la gallega, no te la agarrés conmigo. Escúchame, no jodas más con mi hermana. Y yo no te lo digo más. No se habla más. Joder con la hermana. ¿Va con J o no? ¿Ah? ¡Hola! Omar José, qué sorpresa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, mire, la llamaba... Yo en realidad no sé bien por qué la llamaba. Supongo que porque tenía ganas de escucharla. Ay, las cosas que dice, por favor. Bueno, le digo más. A mí también me alegra mucho que llame porque, bueno, nada, lo invito a mi casa. Ah, qué bien. Bueno, ¿y para qué? ¿Para cenar o tiene algún otro cortocircuito que arreglar? No, por favor, ya vino un electricista, revisó todo, lo dejó pipí cucú. Nada, es el cumpleaños de mi hija, ¿vio? Nada, y pensé que por ahí, qué sé yo, bueno, nada. Me encantaría, dígame a qué hora y estoy ahí. Perfecto, nos vemos esta noche. Un beso. Charlie está cocinada. ¿Vos crees que Charlie es medio tonta? Y Charlie no es nada tonta. De Charlie me ocupo yo. Vos tratá de que no se te repita la historia y otro de Marco te arruine la vida. De Benicio de Marco y de tu hija. De eso me ocuparía. Si te miro, te descubro y aunque te cubra, nunca dejo de verte. ¿Será que la suerte me regaló la dicha de mirarte sin necesitar tenerte? Hola. ¿Estás muy ocupado? Oh, hola, Clara. Sí, no, más o menos, ¿por qué? ¿Querés pasar mi cumpleaños conmigo? Sí, claro que sí. Sí, sí, por voy para allá. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Perdón, pero no tiene permitido salir, señora. ¿Qué? ¿Qué te has creído que eres tú? Estoy cumpliendo órdenes. No debe salir sola, ¿sí? ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que la señora quiere salir a la calle sola. Lo lamento, Marín. Vos no vas sola a ningún lado. Pero... Hola. ¿Vos te diste cuenta en el quilombo que me metiste? No, pero pará, déjame que... No, te digo, ¿te diste cuenta en el quilombo? ¿Cómo le vas a decir a tu mamá que dormimos juntos? ¿Vos te volviste loca? ¿No fue eso lo que pasó? No, sí, pero no, ¿entendés? No. Vos sabés de qué te estoy hablando. Sí, pero... Es que no pasó nada. ¿Le dijiste a tu mamá que no pasó nada? No fui muy específica, exageré un poquito. Un poquito. Tu vieja me quiere matar. Cruz ni hablar, ¿eh? Encima tengo que arreglar el quilombo ese de los afiches que me metiste. No, bueno, ahí te metiste solo. Pero pará, Candelaria, ¿cómo que me metí? ¿No te das cuenta que trato de hacer las cosas bien con vos? Te hablo bien, te atiendo bien y vos nada. Me estás gritando. Obvio que te estoy gritando, a ver si entendés. Es la única manera que quiero que reacciones. Lo único que hice es quererte. ¿Querer? No. No, Candelaria, ¿qué es quererme? No te quiero como vos me querés a mí, ¿o no te das cuenta? ¿No te das cuenta? Vos me querés, yo te quiero, sí, pero como amiga, ¿entendés? Más que eso, no. Sí, sos linda, me gustás, pero punto. Tengo novia, ¿entendés? Tengo novia y estoy enamorado. Así que te pido, por favor, alejate de mí, no te quiero ver más cerca mío. ¿Te va? Y de verdad te lo digo, ¿eh? Buscate un pibe, no sé, de tu edad. Buscate un pibe de tu edad y que te haga feliz, qué sé yo. Pero cerca mío no, basta. Thank you.
¿Cómo no iba a venir? Gracias. Perdón. ¿Qué perdón? ¿Por qué perdón? No. Feliz cumpleaños. Gracias. Gracias. Son líneas, ¿no? Re líneas. No estés así. No podés estar así. Hoy, justo hoy. ¿Cuántos años cumplís? 26. Ah, 26. ¿Que parezco más chica? No, parecés más grande. ¿Que parezco más grande? No. Parece más chica, parece. No sabía lo que decir, qué tenía que decir, Clara. Era para que no estés más. No quiero verte mal, no quiero verte triste. A mí me mata verte triste. ¿Qué puedo hacer para alegrarte? Los dos, ¿qué hacemos? Clara, ¿vos sentís lo mismo que yo? Sí, lo siento. Es mi teléfono. Lo dejé en vibrador, perdóname. Tu teléfono. Hola. Clara, ¿soy yo? ¿Dónde estás? Estoy haciendo un laburo. ¿Qué pasa? Pero hoy es tu cumpleaños. Sí, pero son personas que conozco y no quiero quedar mal. ¿Vos estás bien? Sí. Después me voy para mi casa, chao. ¿Y? Nada, dijo que más tarde venía. No, está rara. Chicos, no. Ayúdenme con la fiesta. Sí, entre que no aparece esta chica. ¡Carlota! ¿Qué? ¡Ay, se me acabó el agua caliente! ¡Voy! Hola, mi amoroso. ¿Qué hacemos? Ay. Che, flaco, ¿vos tenés un auto acá estacionado en la puerta? ¿Color gris plata? Sí, ¿por qué? Está echando humo. ¿Otra vez? No puede ser. ¿Qué sé yo? No sé, sí. ¿Me esperás un segundo? Sí. ¿Qué dice? ¿Otra vez le prendiste fuego al auto? No, fue para que se vaya. ¿Y? ¿Y qué? ¿Lo pensaste? ¿Estás loco? Sí, por vos. Dale, ¿qué pasa? Es una noche, reina. Una noche nada más, te estoy pidiendo una noche. No puedo, ya te dije que no puedo. Me dijiste que lo ibas a pensar. ¿Qué pasa? ¿Ni siquiera eso podés pensarlo? ¿Sabes lo que me parece a mí? Que si lo pensás un segundo, no lo dudas. Te venís conmigo. ¿A dónde? A casa. Le estaba diciendo que vayamos a casa, que es más grande, para festejar el cumpleaños. Me parece que es mejor. ¡Buenísima idea! ¡Ay, vayan yendo! Yo me arreglo y voy para allá. Dale. Lleven esto. Lo que estás pidiendo es imposible. ¿Pero cómo imposible? Si sacaron una foto sin mi consentimiento, además se aprovecharon porque ella es una menor. No, la chica vino acá a hacer un casting para trabajar y nosotros lo que le ofrecimos fue trabajo, no, nada más que no, eso. No, se aprovecharon de su inocencia. ¿Qué habla? No. A ver, yo te voy a explicar cómo son las cosas, flaco. Mira, acá somos todos artistas, trabajan artistas, y cuando vemos que hay una situación mucho más interesante que una modelito posando, ahí sacamos la foto y después la vemos. ¿Entendés cómo es? No entiendo. No entendés. Mira, te voy a hacer muy simple. ¿Ves? Mira, ¿ves el afiche? Sí. Bueno, acá hay algo más que un simple speech, ¿entendés? Sí, ¿qué? ¿Qué? A ver, fíjate. Mira, ¿dulzura? Puede ser una situación. No, dulzura no es. ¿Qué? ¿Ternura? No, ternura tampoco. ¿Qué es una situación angelical? No, angelical menos. ¿Sexual? No, sensual no. Mira, es amor. Ahí está, ¿ves? Es una situación de amor. Es la dama y el vagabundo, la bella y la bestia. ¿Entendés cómo es? Es así. Bueno, flaco, a ver si vos me entendés a mí, porque te lo tengo que explicar bien. O sacás todos los afiches o te rompo todo. No, pero tranquilízate. Mira, todo se arregla, ¿ves? Ya está, se habla. Yo los afiches no los puedo sacar. Pero sí podemos arreglar, yo qué sé, de hombre a hombre, ¿entendés? Para. ¿Vos a mí me querés comprar? No, te estoy comprando. No, jamás. ¡Cande!
de esto, Cande. No, 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 soy una basura, no. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estás acá? A ver, Alegra, ¿querés que te ayude? ¿Te ayudo? No, no, no. No, gracias. Bueno, entonces, no usen esto porque tengo una escalera. ¿Sí? A ver, bájate, por favor. ¿Pones esto? Sí, dame. ¿Te ayudo, querés? No, no me ayudo. ¡Ay! ¿Cómo no, José? Sí, claro. Lo invité yo. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Ay, gracias. ¿Y la homenajeada? La estamos esperando. Permiso. ¡Ay! ¡Ay, pero Pepe, basta, por favor! Es que acá dice, acá en el cuadernillo, dice 18 horas besar a María Luisa. Y mira, acá mira. Dice a las 15, a las 16, a las 17, ¿qué? Ay, ¿me va a estar besando hasta las 12 de la noche? Es que si me olvido, tú vas a creer que yo soy un marido desamorado. No, que no, eso, no, no es mi marido. Anote, yo no soy el marido de María Luisa. No, somos nada más que amigos. No, eso no lo anoto, no lo anoto. Mira, yo estaré viejo, te das cuenta, estaré viejo. A veces me olvido de muchas cosas, no. Pero me acuerdo de otras. Pero también Alfonso, ¿eh? Alfonso, sí. Que también se creía él que era el Quijote. ¿Qué hubiese sido de él si no se lo hubiese creído? Pero, por favor, ¿pero por qué me está diciendo? Usted se toma todo muy a pecho. No me lo voy a tomar a pecho, Dios. Si tú no sabes, el amor que tengo por ti, coño, el amor bueno, que tengo por ti. Bueno, venga, que le doy un besito en la cara. Gracias. Gracias, mi amor. Hola, María Luisa. Hola, hola, ¿qué hola. Tal? ¿Cómo andan? Hola. ¿Cómo anda con la libretita? ¡Ay, Dios! ¡Polaquita! Tú eres médico, ¿no es cierto? Sí. ¿En qué especialidad? Está bien, María Luisa, le traje la medicación. ¿Quiere que por favor, explique sí, en el patio? Me explica, todo. Pasó. Primero me vas diciendo así. ¿Cómo? ¿Qué está? La polaquita le está arrastrando el lana a María Luisa. Coño, ¿qué pasa acá? Está todo subvertido. A ver, esto lo corto yo. ¡Ah, qué corto, coño! ¡Hola! Hola, Cruz, escuchame una cosa. Sí, ya sé que estás en el buen lugar, pero me tenés que hacer un favor, escuchame. Ya fue que decidí vivir solo. Fue una decisión acertada, me parece. Solo. Sola tendría que vivir yo. Alegra, ¿te ayudas, por favor, mija? Se me arruga todo, ¿me alcanzas? Sí. Gracias. Flaco, ¿qué tal? ¿Vos tenés un auto gris plata? Sí, ¿qué pasa? Está tirando humo. No, 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 no. No, no, está tirando humo. Vení, ya vení. Ya lo vi, vení, ya vení. Lo vi. Se está prendiendo fuego para mí. Mirá. Está estacionado ahí la... ¿Qué pasó? No sé. No sé, la verdad. No tengo idea. Vení, ¿podemos hablar un segundo? ¿Puede ser? Te robo un segundito. Permiso, tía. ¿Lo pensaste? Sí, lo pensé. ¿Y? Y pensé que es el cumpleaños de Clara. Y que todavía no llegó. Claro, me parece, pero no te veo bien. Vos no estás bien, Clara. No, sí. ¿Sí? ¿Sí? Ah. Sí. Pero llorás mucho, Clara. No. Clara. ¿No? No, 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 a mí no me molesta, claro, me parece bien. O sea, cuando uno tiene que llorar, lo mejor es llorar. Llorá todo lo que tengas que llorar. Pero, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué vos no llorás y yo manejo? No, por eso, dale que manejo yo, dale. No, porque manejarme es cara. Bueno, entonces hagamos una cosa. ¿Por qué no bajamos las revoluciones y charlamos? Charlamos lo que hay que charlar. ¿Por qué estás así? ¿Es por Benicio? ¿Es por Alegra? Sí, no vi besándose, Pablo. ¿Cómo besándose? Te dando un beso. ¿Cómo te pueden hacer una cosa así, Clarita? No sé. Encima yo les dije que me abría, les dije que fueran felices, pero no me imaginé. Abro la puerta y los veo. Y ella me dijo, te prometo que nunca va a pasar nada con Benicio, me siento mal. ¿Hace cuánto que estarán juntos? No tenés que pensar eso. No pienses eso. No te tortures, Clara. No. Ni pienses eso. Ah, pero miren quién llegó, el modelo top. No me digas nada, te pegó el bichito. Sí. Esto es así, ¿viste? Cuando despunta uno empieza a trabajar y trabaja.
Es un vicio lindo, te digo. A ver, para, flaco, vos no entendés. ¿De qué vicio me hablás? ¿Qué te pasa? ¿Vos te volviste loco? ¿Vos sabés lo que es jugar y no poder parar y jugar de vuelta y no parar? A ver si te queda claro lo que te voy a decir. No, porque no entendés. Yo no quiero nada, nada. No quiero un centavo. Acá tenés toda la plata que me diste. La podés comer si querés la plata. ¿Entendés? Yo no le puedo hacer esto a Candelaria porque es un ángel, es un sol y no se merece que le haga esto. ¿Entendés? Porque vos la ves así y decís, uy, es una nena, pero no es una nena, ¿entendés? No, es un pedazo de mujer que a mí me centra el eje y los chakras. Y yo soy una basura si le hago esto, ¿entendiste? Sí, 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 pero si vos querés compramos a la pendeja, no hay problema. Mira, Paquito, le decís pendeja de vuelta y te rompo todos los dientes, ¿entendiste? ¿Sabés lo que quiero yo? Yo quiero justicia. Eso, justicia. Te voy a meter un juicio, ¿entendiste? Sí, 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 entendí. Si querés lo arreglamos, vos querés más plata. ¡No, loco, no! A ver si me entendés, no quiero plata. Quiero que saques todos los carteles. Si no, te meto preso, loco. No, preso no. Mira, la agencia, no te preocupes. Mira, vamos a sacar los carteles, las fotos, todo. No pasó nada, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, ustedes cumplan y después cumplo yo. Sí, hoy mismo, te lo prometo. ¿Seguro, no? Sí. Está bien. Bueno. Disculpame. No. No soy así, pero no puedo seguir cayendo tan bajo, ¿sabes? No, está bien. Sí. Todo bien, ¿eh? No te olvides. No. Chao. ¿Vos estás seguro? Me escuché, Benicio, la gallega musó. No, no te puedo creer. No, eso pensaba yo. No entiendo, después de todo lo que pasó entre nosotros. Yo pensé que la mina sentía lo mismo que yo, ¿entendés? No puede ser, yo entré como un caballo, entré como un gil. Viene hasta acá, me dice, te necesito, la miro y le creí. Estoy un tarado. No sos un tarado. Igual, si es así, para mí está lleno atrás de todo esto. Estoy seguro. Perdonen, chicas, ¿me van a ayudar o no? Sí. Voy a buscar una cerveza, ahí te ayuda Benicio. ¿Qué le pasa al mago? Mal de amores, pero no digas nada. ¿Eh? ¿Y vos? ¿Cómo andás con el sopenco de Federico? Nada. ¿Nada qué? Nada, no ando nada porque no. Reina, a ver si te das cuenta y abrís los ojos. Ese pibe puede tener mucha facha, tener mucha plata, tener buenos modales, pero convengamos que es muy mal actor porque ese personaje que se armó no se lo cree nadie. Benicio, no pasa nada. ¿Sí? Ya te lo dije. ¿Me ayudas? ¿A qué? No sé. Decime vos. ¿Sabes que te amo? Te amo. Te amo mucho, reina. Te amo. Te doy mi alma. Soy capaz de dar mi vida por vos. Ay, yo también te amo. Te amo. Te amo, pirata. Y yo también doy mi vida por vos. ¿Sabes qué? Me parece que te lo voy a robar. ¿El qué? Este pico. Eso es terrible, ¿no? No podemos. Alegra. Escuchame una cosa. Yo ya te dije que hablé con Clara, que ella me dijo que estaba todo bien, que se abría, que entendía lo que pasaba, que sabía que lo que nos pasaba no era a propósito, que no lo podíamos manejar. Bueno, está bien. Está bien. Déjame hablar con Clara, ¿sí? Déjame hablar con ella. Yo quiero saber si de verdad lo nuestro a ella no le molesta. Mira, chiquita, no estoy para juegos adolescentes, así que hacela corta porque tengo muchísimo trabajo. No entiendo cómo Iván se pudo enamorar de vos. ¿Cómo? Mira, te lo voy a hacer corta, clara y sencilla. Y adulta, para que te quede clara. Hacémela corta y sencilla, ¿sí? Y punto. Hola. Sí, Petiso. Bueno, estoy yendo para allá. 20 minutos de atraso. Ya voy. Chau. Decime. Iván te ama. Hola. Petiso. No, para, escúchame, me vas a escuchar a mí, ¿sí? Pero vos a mí me vas... No estoy acá porque me interesa tu vida, estoy acá porque me interesa Iván. ¿Te llamó Iván? Si lo conocieras sabrías que no, Laura. Mira, entre él y yo no pasó nada. Él está profundamente enamorado de vos. Sufre cuando no está, sufre tanto que a veces no entiendo, pero bueno, es así. El problema es que yo estoy enamorada de él. Y voy a luchar por esto que me pasa. Quiero que lo sepas. Chao. El cagazo de mi vida me pega. Qué flojito resultaste ser al final. ¿Cómo flojito? Ahora manejo yo a la vuelta.
Es más fácil que te entregue mi corazón que la llave de mi auto. Dale, subí, total, se va a ir limpiando el camino. Dale, vamos. Bueno. Qué lástima que no encontré la aguja, porque así era un lindo regalo de cumpleaños. Qué cumpleaños raro, ¿no? No estuvo mal. Por lo menos ya no llorás. Eso parece. Claro, no podés dejar que te jodan así. ¿Y qué hago? Esa gente no merece ni una lágrima tuya. Pero no digas así tampoco, porque Alegra es mi mejor amiga, es mi hermana. Nos criamos juntas. Sí, sí, pero te mintió. Sí. Te mintió y te ocultó lo que pasaba con ese proyecto de pirata, ese pelilargo que lo único que sabe hacer, ¿sabes qué? Es jugar con la gente, eso. Ya sé, pero es que no sé. Te juro que no sé qué hacer, me siento tan mal. Alegra es mi mejor amiga y la amo y siento que no la quiero ver. ¿Entendés? Uh-huh. No. Voy a renunciar al diario. Sí, renuncia. Sí, voy a renunciar al diario. Sí, renuncia ya. Sí. Renuncia ya. Yo te consigo un trabajo donde sea. Sí. Hartate, Clara. Hartate de que se rían de vos. ¿Cande? Sí, ya sé, metí la pata mal. No tendría que haber dicho nada. Perdóname. Pará un poco, pará. ¿Qué hiciste? ¿Que no te dijo nada? ¿Quién? Laura, fui a hablar con ella. Le dije que entre nosotros dos no había pasado nada. Pará, que la amabas a ella. Y en cuanto a mí, no te preocupes. Yo ya me di cuenta que no te pasa nada conmigo. Perdóname por joderte. No, pará. Siéntate un minuto que quiero hablar con vos. Nada. Perdóname vos. Perdóname porque yo te quiero mucho. Y porque te quiero, te pido por favor que te alejes de mí. ¿Cómo me puedes pedir eso? Cande, por favor, una sola vez déjame hablar, ¿sí? Y escúchame. Yo soy una mierda. No. Sí. No digas eso. Sí. Y no valgo nada, ¿entendés? Sí. Tu hermano tiene razón. Sabe muy bien lo que soy. Soy un enfermo, Cande. No puedo parar de jugar. Me jugué la plata de mi abuelo, la plata de la jubilación. ¿Entendés? Hice un montón de cosas horribles. Me jugué la plata de mi amigo, de mis amigos. Te mentí a vos. Que vos sos lo más dulce que hay. Y por eso te pido, por favor, que te alejes de mí, Cande. De verdad te lo pido. Y que no te acerques nunca más. Yo me quedo acá, un poco más arriba, y cuando entra le tiro esto, dale. Dale, barres vos después lo que le tiras. Sí. No seas sortiva, maestro, loco. Maestro, me parece que no da para ensuciar. Me parece. Qué sé yo. A ver, Felipe, ¿cómo te explico? Federico. Felipe. Teneme. Felipe. Sí. Federico. ¿Quién te invitó? ¿Quién sos? ¿Sos amigo de Clara? ¿A quién le ganas? ¿Qué querés que te responda primero? Uy, se hace el canchero. ¿Vos te diste cuenta de eso? Está en mi casa y se hace el canchero. ¿Qué hago? ¿Le explico? Sí, después es el cumpleaños de Clara. Después le explicamos. Che, si che. Querés, te ayudo a explicar. Che, ¿pueden pararla un poquito? Hoy es el cumpleaños de Clara, chicos. Tienes razón. Che, es tardísimo. No llegó encima. No sé qué hora ha pasado. Estará con Iván porque yo soy Iván. No lo veo hace rato. Estará para mí. Mira. A ver qué lugar, macho. Son unas cajas que no puedo llevar yo sola. No, están los varones. No hay nada. ¡Que lo cumpla!
sorpresa. Vos sabés que a mí no me gustan las fiestas sorpresa. No me gustan. ¿Qué haces? No tengo nada que festejar. Pero, mi amor, nosotros quisimos... No, no estoy para fiestas, mamá. No puedo hacer como si nada pasara. No soy tan hipócrita como ustedes. Clara, ¿qué te Clara, pasa? Clara, Clara. Vos no me hables. Clara, 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 pará, pará un poquito, pará, por favor. ¿Qué? Ahora no. Podemos, pará, podemos hablar. No. Déjame a mí. Voy a hablar con ella. No, déjame, no, sí, esto, déjame. Esto es por nosotros dos. Vamos los dos a hablar con ella. No, esto es entre Clara y yo, Benicio. Vos no tenés nada que ver. Déjame a mí. No, 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 no. ¡Descansaste, de Marco! Ya me jodiste una vez. Otra vez no. Tu viejo se llevó a mi mujer. Vos no te vas a llevar a mi hija, ¿entendiste? Si te acercás a Alegra, yo te mato. Yo no hablo por hablar, de Marco. Te busco donde estés y te mato.